Piratas, del mapa de piratas, pues diciendo ahí está la cadera y todo. Venga, vamos a explorar este bicho hermoso mapa. Me puse así entre el survival. O fue lo del pollo y la, no, la espada negra y así. Eso lo saqué en creativo. No os preocupéis, lo saqué por cualquier cosa. Venga, con la música de fondo que os puse, vamos a por ello. Pues ahí lo tenemos aquí a los presentes. A nuestros compas. ¿Qué pedo? Parece un widget en modo mujer. Mira, pues sí, no se ve súper chulo el mapa. Literal, lo replica súper bien y todo. Literal, esa calavera se ve bonita. Lentísimo. Vamos a por eso. Vamos a explorar todo el mapa. Todo. Bueno, pues aquí está el mapa, Uri. Estoy diciendo, ahí está. Donde encerraron a Rubius. Si es que alguien ve los directos, ¿sí? Encerraron a Rubius alguna que otra vez. Si no me equivoco, detrás de eso hay un pasadizo. Si no me mal equivoco. Pero bueno, eso lo exploraremos después. Vamos a por allá arriba. Vamos arriba. No he entrado, literal, no he entrado al pueblo de los piratas. He visto muchos directos. He visto muchos directos. Pero nunca he entrado. Dios mío, santo, se ve súper chulo. Ay, güey, qué bonito está. Qué bonito es. Qué bonito está todo eso. Qué hermoso. Literalmente, qué hermoso que es. Dios mío, los estos, no sé qué. Ay, güey, si hubiera comercio aquí, sería la pinche hostia. Pero aquí no sé, pues estoy en la, literalmente, en la versión 3 del mapa. Os dejo la versión 4. A mí no me agarró de alguna forma, no me agarró la versión 4 del mapa Auricus. Pues este es todo el mapa, la versión 3. La verdad es que está chulo, está guay. Pues se pueden hacer bastantes cosas, Auris. Aún no está terminado del todo. La verdad es que la calavera, aún estando en creativo, le quedó increíble. Pues, créditos al creador, 10 de 10. Vamos a entrar en esto. Tipos de Minecraft, por favor. Dios mío, la escena del este. ¿Recordáis la escena de cuando están aquí todos borrachos? Y tomando, no sé qué, y empieza el primer directo y tal. Y nos hacen sus desmadres. Hacen ahí. Hacen ahí. Para hoy ya. Para Dani. Todos ellos hacen su desmadre. Hacen un desmadre. Y bueno, aquí está el establo. Estamos viendo, lo terminó bastante chulo, lo dejó muy guay. Qué bonito está esto. 10 de 10. Oh, güey, ya exploró del pueblo de los piratas. Ni tener de los piratas. Hasta piratas, ahora sí. Estamos diciendo que tenemos esto, no sé qué. La herrería. Que no hay nada. Sí, tengo una armadura por si a las moscas, pero al parecer no va a ser nada necesario. Más amigos míos, poquito más podemos desearle este mapa. Bien, bien. Supone que aquí quedo. Vengo aquí abajo. No hay algo interesante. Y no es nada de otro mundo, es algo muy interesante. ¿Qué hay abajo de aquí? Justo atrás. ¿Qué? Alguien en la onda, en la. Iba a decir, o sea, hay algo ahí, pero no, me parece que no lo implemento. Es que se supone que hay algo acá atrás. Qué bonito el mundo puede llegar, la verdad es que. Dios mío, aunque esté incompleto el mapa, en su versión 3, la verdad es que está.
güey, y el único barco que hay. Y de hecho, no solo tenemos esto, sino que aparte de todo, tenemos los barquitos típicos aquí. Y unas cuantas islas de celo. Vamos a ir a explorar esas islas. Todo buen pirata que somos. No es cierto, no. Deben ser sus árboles y tal. Es de los recursos, ya sabéis. Este es Arcauri. Ahí. Vamos a quitar esto. Según yo, debería estar la isla de Vegeta. Allá. Isla de Rubio es un poquito más para allá. Pero wow, quedó muy guay el mapa. Es más, veamos cómo se ve. Está por la noche mismo. Por la noche esto es otra cosa, mariposa. Literalmente es otra cosa. O sea, se ve todo esto vivo. Pero vivo, literal, se ve vivísimo. Se ve chulísimo, se ve tocho. Más por el shader, obviamente. Guacha, o sea, la calavera con esos ojos. Mirándote así, literal. Mirándote con esa imponencia. Ah, sí, por cierto, nos dan el catalejo este. Es más, veámosla más de cerca. Olvídalo, está muy arriba. Me pasé de super lanza. Bueno, el problema total, tenemos un espadori. Por eso lo de la armadura. Por eso lo de la armadura. De hecho, me la voy a poner. Por si viene algún bendito zombie a joder el día. Yo queriendo explorar el pueblo de los piratas a gustito. Con vosotros, claro que sí. Bueno, la tercera versión, Pero queriendo hacerlo. Por la noche se ve súper vivo, más por el shader. Mientras más por el shader, que se ve bonito, hermoso, chulo. Obviamente eso no descartadlo, pero todo demás está bueno. Hablando de combates, mis bucaneros, mis carteretes. Esto es la hostia. Bueno, pues por allí vemos el barco. Un creeper, no me acuerdo, ni siquiera vivió. Dios mío, santo, o sea, lo replico súper bonitito. Bendito pueblo, esto con un sí. Sabía que no me equivocaba a la hora de decir creeper. Sabía que no me estaba equivocando al decir creeper. Me cago en todo. Creepers, compadres. Creepers tenemos. Pues tenemos el barco, que de hecho pues no está nada mal. Es lo que vamos a explorar ahorita. Teniendo tiempo de prácticamente esa hora. Dios mío, este lugar es hermoso. Literalmente es hermoso. O sea, la replicación, prácticamente lo replica increíble. Replica muy bien. Siendo una versión bastante beta. Con estos personajes ahí echando leches. No sé qué. Dios mío, como entro el barco. Un cortecito. En el barco por dentro, sinceramente, se ve de esta forma. No hay mucho que desear. Los cañones, tal, no sé qué. Se ve tal que así. Bueno, señores, pues aquí dejo de vivir. Ojalá dice ustedes, aunque tengo muchísimo de lectivo y todo eso. Bueno, apoyamos mucho al creador porque de hecho se esforzó bastante haciendo esto. O sea, replicar esto es una locura, literal, una locura. Más porque luego lo andan cambiando y así, bueno. Bueno, de hecho, pues. Bye, bye, señores.